Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Dios ilumine hoy su día, los acompañe para que por medio de la palabra que vamos a escuchar descubramos aquello a lo que el Señor nos invita el día de hoy de forma concreta. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm. En eso, le trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos de los escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Hay un hombre en el Evangelio que tiene la necesidad de ser curado por Jesús, un paralítico que está postrado en su camilla. Por sí solo, por su limitación, este hombre jamás se hubiera podido acercar hasta donde estaba Jesús. Dice el Evangelio que entre cuatro lo acercan a Jesús. Cuatro que son solidarios con aquel que tiene necesidad, porque por sí solo no puede valerse. Cuatro personas que entran en comunión, que le ofrecen su ayuda a aquel que lo necesita para que pueda cambiar su vida y transformar su historia. Nosotros también tenemos que ser en muchas ocasiones para los hermanos como estos cuatro hombres que son solidarios con aquel que tiene una necesidad. Tuviéramos que ponernos a pensar el día de hoy: ¿quién necesita de mí? Mi hijo, mi esposo, mi familia, en la comunidad. ¿A quién conozco que tenga necesidad de mi vida, de mis acciones, de lo que puedo hacer, incluso de mis bienes materiales? Para ellos, entonces, nosotros nos convertimos como estos cuatro personas del Evangelio que son solidarios con el paralítico. Ciertamente quizá no esté en nuestras manos cambiarle la historia, como tampoco lo estaba en manos de aquellos que llevaron al paralítico, pero sí podemos ayudar, podemos ser solidarios con ellos, ya sea con un tiempo, con una palabra, con una acción muy concreta, con una visita, en fin. Pero tenemos que tener muy claro que hay que aprovechar todas las oportunidades que día con día vamos encontrando para hacerle el bien a los hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.